Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a esta revista de noticias. Y desde ya te invitamos a que estés con nosotros durante esta hora para que estés bien informado. Yo soy Ibelka Viviana y el equipo completo de Revista de Noticias te traemos buenas informaciones. De inmediato, vámonos a las noticias. Y designan a Fabricio Gómez Mazara como nuevo director de PROMIPYME, mientras que diputados acusan al Poder Ejecutivo de modificar ley solo para extender el contrato de Aerodón. Más de lo que está aconteciendo en la República Dominicana, aquí en Revista de Noticias. República Dominicana ha dinamizado sus relaciones con el Caribe con el fortalecimiento de la presencia diplomática y acciones concretas para el acercamiento recíproco que abarcan consultas políticas, ensanchamiento del intercambio comercial y visitas oficiales de alto nivel. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer miércoles que aumentará $2 millones la recompensa por información que conduzca a la captura del haitiano Vincent Hong Innocent, descrito como cabecilla de una banda criminal presuntamente involucrada en el secuestro de misioneros cristianos y otras víctimas. La Guardia Costera estadounidense informó ayer de la repatriación a República Dominicana de 34 migrantes, 26 hombres y 7 mujeres dominicanos y una mujer haitiana, cuya embarcación fue interceptada en aguas del Canal de la Mona, en el oeste de Puerto Rico. Una pandilla fuertemente armada irrumpió en un hospital de Haití ayer miércoles y tomó como rehenes a cientos de mujeres, niños y recién nacidos, según el director del centro médico que pidió ayuda a través de las redes sociales. El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, instó al presidente Luis Abinader a que deje de señalar a tanto el pasado y resuelva los problemas del presente, declaró el exmandatario en un video publicado en redes sociales. El ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno declaró que Leonel Fernández y otros dirigentes gobernaron durante 20 años la República Dominicana y dejaron el problema de los apagones sin solución, a pesar de que prometieron acabar con los mismos. Mientras continúan muriendo personas por una diarrea que los comunitarios de La Ciénaga, en Barahona, estiman que es cólera, las autoridades de salud pública sostienen que se trata de ameba. Suman más de 10 las muertes ocurridas en los últimos 20 días en el municipio de La Ciénaga, mientras hay otro paciente con los mismos síntomas ingresados en el Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota de dicha comunidad. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y la ciudad de Nueva York demanda a la compañía de la Pepsi-Cola por contaminar el río Buffalo con sus envases plásticos. Mientras que uno de los vagones del tren del metro del Bronx, un policía, un teniente de la República Dominicana, fue abofeteado por desapercibido. Más de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Nueva York con Rafael Díaz. Lance McWeaver, de 54 años, enfrenta varios cargos, incluido cargo de torturar y herir animales y no proporcionarles el sustento adecuado, dijeron los fiscales. Ryder, el caballo del carruaje, se desplomó en la calle 145 y la novena avenida en agosto del 2022 y los agentes de la unidad montada del departamento de policía tuvieron que ayudar al caballo con una manguera después de que no pudo mantenerse de pie durante algún tiempo. Cuando Ryder se desplomó a las 5:10 minutos en el 2022, McWeaver supuestamente intentó obligarlo a ponerse de pie tirando de las riendas y usando un látigo. No les dio agua al caballo, a pesar de trabajar en temperatura de 84 grados de calor, dijeron los fiscales. Los grupos de los derechos de los animales compartieron un video de Ryder, donde una gran multitud se reunió alrededor del caballo caído en estado de shock. Los incendios causados por batería de iones de litio que utilizan las bicicletas y los scooters eléctricos están aumentando en todo el país según los bomberos, por lo que se ha iniciado una campaña para prevenir los incendios pocos días después del más reciente en la ciudad provocado por una batería de iones de litio que mató a 3 miembros de una misma familia y hirió a 14 personas en Crown Heights el domingo pasado.
La ciudad ha visto 239 incendios causados por las baterías, que resultaron en 124 heridos y 17 muertes. El Departamento de Bomberos publicó el miércoles un nuevo anuncio de servicios públicos advirtiendo a las personas sobre las baterías y educándolas sobre consejos para su uso más seguro. El alcalde Eric Adams dice que los neoyorquinos realmente sentirán el precio que la ciudad tendrá que pagar por atender a los solicitantes de asilo y que les va a doler con recortes a la seguridad pública y a las aulas. La ciudad se ha visto obligada a cancelar a 250 agentes mientras se aprieta el cinturón para pagar a las decenas de miles de inmigrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York en busca de refugio. Los recortes al Departamento de Policía de Nueva York implicarán una reducción de horas extras. También habrá otros recortes en la contratación y se reducirá el tamaño de las fuerzas laborales. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Amigos, continuamos aquí en su espacio Revista de Noticias. Hoy tenemos dos invitadas especiales que vienen directamente desde la República Dominicana. Ellas son Fátima Lorenzo y Lady Blanco. Ellas son representantes de Participación Ciudadana allá en la República Dominicana. Están de visita. Buenas, chicas, bienvenidas. Muchísimas gracias por tu invitación, que podamos compartir algunas informaciones. ¿Qué les trae a ustedes ahora por aquí, por la ciudad de Nueva York? Cuéntenos. Bueno, nosotros estamos en un intercambio con la Escuela de Ley, el Center Leiner de la Universidad Fordham, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Participación Ciudadana. Hemos desarrollado un proceso para entrenar pasantes en el tema del sistema electoral República Dominicana y la observación electoral, que es un aspecto que nosotros queremos compartir con la comunidad de dominicanos aquí en Nueva York y en todas las partes del mundo, que Participación Ciudadana ha iniciado su proceso de observación electoral para verificar la forma como los dominicanos y las dominicanas se comportan en el proceso electoral que tendremos en el 2024. Lady. Bueno, Participación Ciudadana es un movimiento cívico, no partidista, tengo que decirlo porque a veces no confunden con partido, no. Somos una organización social que procuramos tener un país más justo, más transparente y donde haya mayor participación de todos. En esta ocasión, pues como lo hacemos cada vez que hay una contienda electoral, tenemos ya 30 años en estos procesos y más de 12 observaciones electorales en el país, pues nuevamente nos acercamos a la comunidad dominicana que siempre apoya estos procesos. Anteriormente lo hemos tenido en la observación anterior pasada, en las elecciones pasadas, tuvimos una comunidad activa de dominicanos en el exterior que fueron parte de la observación, y esta ocasión para las presidenciales también estamos llamando a los dominicanos, a los hispanos, a que participen en la observación electoral de la República Dominicana. Los requisitos, que lo pondré de una vez, exacto, son así: tener mayor de 18 años de edad, dominicanos o hispanos, no importa, lo importante es que tengan su documento de identidad. También no formar parte de ningún partido político en la República Dominicana y tener tiempo para las capacitaciones, que las capacitaciones, y saber leer y escribir. Saber leer y escribir también. Pero las capacitaciones, porque son miedo, ¿qué tipo me toma? No, las capacitaciones son a veces 3 días, es de manera virtual y es una capacitación para que usted sepa qué es lo que va a observar, qué observamos y qué es importante en la observación electoral, que conozca también cuáles son los delitos y los crímenes electorales y vea ese proceso tan valioso, cómo se construye una democracia y cómo se fortalece una democracia desde también la ciudadanía. ¿Cómo podemos, hablando de democracia, cómo podemos evaluar la actual democracia de la República Dominicana en el contexto global? Bueno, nosotros somos una democracia en construcción. Así venimos es. De 50 años de un régimen totalmente totalitario y hemos transitado estos años donde todavía muchos aspectos importantes de ese sistema autoritario todavía sobreviven con relación a lo que es el avance de la democracia. Creo que la democracia de nuestro país tiene que ser fortalecida en todos los aspectos. La democracia electoral es una de ellas, pero tenemos que seguir trabajando el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de la institucionalidad, el respeto de las leyes, el fortalecimiento de la democracia, el ejercicio de la ciudadanía como contrapeso al ejercicio del gobierno. Y entonces todos estos temas son importantes si nosotros nos queremos visualizar como país con una economía y con un desarrollo de la sociedad
que garantice derechos a los ciudadanos y las ciudadanas. ¿El sistema de partidos políticos de la República Dominicana ayuda, favorece al desarrollo de la democracia o pone una piedra en el zapato? Vamos a decir que es una dualidad. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de democracia sin la presencia de los partidos políticos. Son piezas clave en el fortalecimiento de la democracia. O, tenemos que tener partidos fortalecidos. Entonces, en la medida en que tenemos partidos fortalecidos, en esa misma medida, o sea, cuando digo fortalecidos, es partidos que sean, que tengan democracia interna, que sea transparente, que tengan rendición de cuentas, que presenten la mejor de su propuesta para que la ciudadanía vote y tenga una mejor calidad de la representación. En la medida que tenemos esos componentes, donde haya participación de las mujeres, participación de la juventud, en esa misma medida, pues los partidos fortalecen la democracia. Ahora bien, si los partidos no hacen esos ejercicios, entonces obviamente es todo lo contrario, vamos recibiendo peor calidad de la democracia. Entonces es una dualidad. Hemos visto sí avances de madurez institucional en los partidos, pero a veces esa madurez se queda rezagada en temas fundamentales: rendición de cuentas, democracia interna y participación sobre todo de las mujeres. Y el tema del clientelismo político. Y el clientelismo político ha hecho raíces en la estructura de los partidos y en la ciudadanía. Ya no solamente está el partido que ofrece, sino también el ciudadano que pide y que espera. Pero en este proceso electoral hay una nueva conformación. Tenemos una ley, una nueva modificación de la ley electoral, y la compra y venta de la cédula está tipificada de 1 a 3 años. Tenemos la figura de que los delitos electorales van a ser penado. Exactamente. Puede ser penado, claro. Y la ley, ahora la nueva ley de reforma electoral, también plantea una fiscalía especializada contra delitos electorales. Entonces, el liderazgo local, porque entonces hemos visto que el liderazgo local ha sido puesto a un lado por los diferentes partidos, por todos los partidos políticos. ¿Eso en qué ayuda o desayuda? Porque entonces, quien tiene dinero es quien puede acceder. Eso es parte del problema que tenemos. Sí, cuando tú hablas de la calidad de la democracia, exacto. Pero aquí también tenemos, es que en República Dominicana tenemos campañas muy muy largas y muy costosas. Eso hace, obviamente, el periodo de campaña es muy 10 meses. Calculado y comparado con otros países. Eso no pasa en otro lugar de la región. Le estoy diciendo que en Nicaragua, Salvador, México, Brasil, todos tienen entre 120 días a 60 días como mucho. Y nosotros tenemos 10 meses. Y todavía entonces, los partidos y quieren todavía antes los partidos de... no, y todavía los partidos no respetan, no respetan la campaña. O sea, y nosotros hemos hablado porque hemos tenido campaña de tiempo. Tenemos en Santo Domingo una contaminación visual en todo el país. Tenemos la caravana, los mítines que trastornan la vida nacional. Y eso es producto también de la falta de compromiso político y a favor de la institucionalidad de los partidos políticos. Pero eso también tiene mucho que ver con el tema de transparencia y de rendición de cuentas. Así es. Que ahí tenemos una dificultad muy grande porque los partidos políticos reciben una gran cantidad de recursos, primero del Estado, de nuestros impuestos, pero además reciben también otros recursos que no siempre son bien auditados. Entonces ahí también hay un tema de transparencia que es necesario ver, y que la ley intentó regularizar este tipo de cosas, pero obviamente quienes representan a los partidos en el Congreso Nacional no aceptaron que la ley tuviera este tipo de restricciones. Mira, afinar cuchillo para su propia garganta. Efectivamente, el tema de la propaganda política y el tema del financiamiento, pues obviamente no avanzamos en esa parte. Y las alianzas y las reservas también son una forma de limitar el ejercicio de la participación de manera igualitaria de los líderes comunitarios, claro. Y sobre todo del liderazgo a nivel local. Sí, porque campañas tan largas y tan costosas, un líder comunitario, una lideresa, obviamente no tiene los recursos. Y si el partido no le provee los mecanismos para que ellos puedan ascender, exacto, a lo interno, pues obviamente solamente quien tenga recursos, no importe de dónde vengan esos recursos, son los que los partidos aceptan como candidatos. Porque ellos mismos se financian su campaña electoral. Piden recursos. Pero entonces, una entidad como Participación Ciudadana, que ahora cumple 30 años en la sociedad dominicana, ¿cuál es el papel para, a ver si podemos lograr cambiar esta realidad? Bueno, la sociedad tiene que fortalecer su rol, su veiduría, su incidencia, su cuestionamiento a lo que es la gestión pública. Esa es la función de la sociedad civil en una sociedad democrática. No es solamente la gestión pública, sino desde la ciudadanía, cómo realizamos ese proceso de contrapeso, ese proceso de estar permanentemente
haciendo incidencia para que la gestión pública sea lo que tiene que ser, es decir, que dé respuesta a las necesidades, que fortalezca la institucionalidad, que vea el tema de la rendición de cuentas, que vea el tema de régimen de consecuencia cuando algún actor público hace cualquier indelicadeza, cuando no hay transparencia, cuando hay tejidos de corrupción que afectan el ejercicio de esa gestión pública. El papel de la sociedad civil es fundamental para la democracia, para la gobernanza, para la gobernabilidad. Y nosotros como institución, junto con otras instituciones en República Dominicana, hemos transitado 30 años tratando de aportar a ese fortalecimiento de esa democracia y que la justicia también y el respeto a los derechos humanos pues sea una realidad en el país. Y nosotros también educamos, sensibilizamos a la ciudadanía, porque a veces solamente culpamos a los partidos políticos del deterioro institucional, pero también mucho se debe a la poca conciencia también ciudadana de hacer un voto consciente e informado. Y de participación ciudadana trabajamos en eso, en enseñarle, no por quién votar, sino qué propuestas te presentan que pueden colaborar y aportar al desarrollo común de la comunidad. Que no sea el clientelismo. Sino que sea el voto consciente, el voto informado de participación. Primero que hacemos también es motivar a que hayan debate a nivel nacional. Debate de los candidatos, que la gente vea por quién votar, cuáles son las propuestas que usted lleva. ¿Cuál es el perfil? No solamente que a nivel presidencial, porque a veces nos enfocamos a nivel presidencial y no es importante a nivel presidencial. Pero lo local es igual, porque el local es el primer gobierno que usted tiene cercano a su comunidad. Y usted tiene que saber por quién votar y qué son las propuestas que le están presentando los distintos candidatos y hacer un voto informado. Y de participación eso también lo hacemos. Pero siempre yo me pregunto, ¿cuándo el dominicano a nivel de conciencia, como tú estás diciendo, crear esa conciencia en el ciudadano de elegir por propuestas, no como hemos ido en las últimas elecciones, a votar por el menos malo, claro, o por el que me da una prebenda, o por el que me ha prometido que me va a dar un empleo? ¿Cómo podemos nosotros cambiar esa realidad política? Mira, tenemos que educar y educar, porque se ha instalado una cultura que viene de los gobiernos de Balaguer, del mismo Trujillo, y la gente, tú sabes, la cultura es eso que la gente hace de manera permanente y después se establece dentro del comportamiento, se normaliza. Entonces nosotros estamos luchando justamente para romper esa forma de ver la política desde el ejercicio del partido, pero también desde la ciudadanía. Tenemos que seguir educando para que la ciudadanía entienda que no es el que más da fundita, 500 pesos, un plátano o un pollo o un salami, el que te va a ayudar a resolver tus problemas. Y los 500 pesos y para los 500 que pesos el día de las elecciones. Pero también educa a la ciudadanía, ¿qué hace un legislador? ¿Qué hace un senador? ¿Y qué hace un diputado? Porque muchas veces tú dices, estoy votando por un diputado, pero te das cuenta que el diputado ni conoce, lo que hace es legisla. Ni conoce. El diputado no te va a resolver un problema inmediato. El diputado legisla para que tu comunidad tenga una leyes que fortalezcan, políticas públicas que fortalezcan ese desarrollo local. Ahora bien, vuelvo y repito, sí es verdad que necesitamos educación, pero yo creo que hemos ido avanzando. A partir de 2020, claro, yo creo que la ciudadanía ha ido transformando su visión del Estado y poco a poco vamos encaminando a una sociedad en donde realmente la ciudadanía haga un ejercicio correcto y consciente de su voto. Sí, porque los movimientos sociales que se han desarrollado en el país, Marcha Verde, Justicia Fiscal, el 4%, Foro Ciudadano, es decir, ha habido una escalada en términos de lo que es el comportamiento de la ciudadanía frente a las políticas públicas, y eso tiene que seguirse fortaleciendo, porque es la única manera que nosotros podemos interpelar a los diferentes directores, ministros, en lo que es su función de desarrollo de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la gente, porque al final eso es lo que nosotros queremos, que la democracia no solamente respete derechos humanos, sino que dé calidad de vida a la gente. ¿Y tú sabes por qué es importante también estar aquí sentada? En Nueva York, sobre todo. Exacto. Porque es una de las comunidades que más aporta el desarrollo del país. Sí. Pero también es uno de los votos menos clientelar que hay. Porque el que está aquí suele tener un voto más consciente, un voto que busca el porque desarrollo. Porque está mirando más que cómo puede ayudar a su familia, a su comunidad, a su país. Y que no necesita que el partido le dé una compra, que le dé los 50 pesos para ir a votar. El tema del clientelismo un poco no se es que corta. No haya clientelismo, porque sí puede ser que lo haya, pero no es
quizás como lo vemos en territorio nacional. Señores, chicas, solamente nos resta agradecerles su participación el día de hoy en Revista de Noticias. Fátima Lorenzo y Lady Blanco, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. A ustedes, sigan con el resto del contenido de su espacio Revista. Bye, bye. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses, especialmente si tienes 65 años o más, tienes una enfermedad preexistente como asma, diabetes o cardiopatías, o estás embarazada. Las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales, mantén tu seguridad y la de los tuyos, y cualquiera que sea tu motivo, vacúnate esta temporada. Llama a tu médico o al 311 o visita nyc.gov/covidvaccine. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula, que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. No importa por lo que estés pasando, 988 ofrece apoyo gratuito para tratar la salud mental y el consumo de sustancias. Habla, envía mensajes de texto o chatea en cualquier momento en tu idioma. Llama o envía un mensaje de texto al 988. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa, la revista de noticias, en su sesión, el comentario del día. Dos acontecimientos que tienen bastante importancia para mi país y para el mundo han ocurrido recientemente. Uno de carácter internacional fue el fracaso de la visita o del encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por otra parte, en la República Dominicana, la extensión de la privatización de la administración de los aeropuertos en la República Dominicana ha conllevado a muchos dite y te diré. Pero los dos tienen algo en común, que es el meollo del asunto hoy. Dentro de sus críticas a Xi Jinping, más allá de la de ser dictador, el presidente Joe Biden alega que debido a la reducción de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de China, China se encuentra en grandes problemas económicos y por ende necesita de la ayuda de los Estados Unidos. Algo increíble. Por otro lado, el presidente de la República Dominicana, al extender por 30 años más un contrato de unos de los
de los aeropuertos en la República Dominicana, que son uno de los grandes beneficiarios de la expansión del turismo dominicano, establece claramente que la capacidad administrativa del Estado es incongruente, no es buena, y que por ende debe ser el sector privado el que administre y que dirija lo que se llama los aeropuertos de la República Dominicana. El gran problema con estas dos formas de crecimiento, dos formas de pensamiento, tanto la de Biden como la del presidente de la República Dominicana, es que ellos conectan como imprescindible y necesario el crecimiento del capital, que es la función básica de un sistema capitalista. Y al tratar de buscar soluciones a los problemas o a la construcción del Estado, es central y obligatorio que el sector privado ocupe un lugar predominante. O sea, primero, el sector privado tiene que buscar, tiene que ser el principal beneficiario de toda la actividad económica de una economía, tiene que participar y de antemano se establece como axioma de que el capital privado es mejor administrador de las cosas públicas que el propio Estado o que la sociedad. Y eso es el pensamiento que nosotros podremos atribuirles, podemos decir siglo XIX, principios del siglo XX, pero el día de hoy, con todos los acontecimientos que han sucedido específicamente en China y en otros países, nosotros podemos determinar que el papel del Estado es fundamental y principal en el desarrollo de los pueblos. El hecho particularmente de que una economía híbrida, que es un concepto nuevo como la economía china, requiere elementos básicos diferentes para poder hacer juicios. Déjeme darle un ejemplo. En el caso particularmente de China, se introdujeron después del triunfo de la revolución comunista en el 48, reformas y nuevas reformas que han conllevado a convertir al país más pobre de la tierra en una de las grandes potencias, si no podemos decir hasta la potencia del futuro. ¿Cómo lo ha hecho? Tomando en cuenta los elementos básicos. El desarrollo de un país no está predeterminado por la expansión del capital, sino por la capacidad que tenga ese gobierno, ese país, de satisfacer las necesidades de de su sociedad. El elemento básico no es si el capital se expande o no, es esa sociedad capaz de satisfacer las necesidades de su población. En el caso particularmente de una economía híbrida como la China, la respuesta ha sido sí. Y en el caso particular de una economía, inclusive podemos decir la norteamericana, como la dominicana, la respuesta es no. Estados Unidos hoy día, a pesar de ser el país más rico de la tierra en términos de su tamaño, de su economía, en términos nominales, se encuentran con una serie de derrotas en términos de desarrollo humano que no se presentan ni siquiera en China. Por ejemplo, nosotros ocupamos el primer lugar en el mundo con el 25% de las familias cuyo jefe es una persona. El 25%. Lo que ha conllevado a una derrota de la sociedad norteamericana en términos de la lucha contra el crimen, la pobreza y todo eso. Y la pregunta es, ¿de qué sirve que la economía crezca si nosotros somos incapaces de mejorar la calidad de vida de las personas? En el caso particularmente de nuestro presidente Luis Abinader, el mismo pensamiento que es el sector privado y que es la expansión del capital, que es lo que busca el sector privado, la misión principal del gobierno, nosotros nos encontramos con la misma problemática. La economía dominicana crece, pero la situación de los dominicanos, en vez de mejorar, empeora. Y nosotros nos estamos viendo con un pensamiento que prioriza el capital sobre las necesidades humanas. Y mientras nosotros tengamos presidentes y dirigentes
y líderes que consideran que la misión del gobierno es darle prioridad al crecimiento del capital, independientemente de cuáles sean eso las consecuencias en términos del incremento del bienestar de la sociedad, tendremos gobiernos perdedores que se quedarán en el pasado y que su capacidad de competir a nivel mundial se reducirá, como nos está pasando a nosotros, como está pasando en los Estados Unidos, mientras que habrán aquellos, como el caso particularmente de Japón, señores. Japón tiene 30 años que la economía no crece, pero ¿quién ha dicho que la calidad de vida de los japoneses se ha reducido? Ahí está el caso de Rusia. Mientras se privatizó todo en Rusia durante la época de los 90, Rusia pasó de ser la segunda economía del mundo a ser la 70ava al nivel de Libia. Regresa Putin, comienza a nacionalizar específicamente la industria energética, y hoy Rusia ha regresado a estar entre las 10 grandes economías del mundo y uno de los grandes potencias en términos industriales y en términos militares. Y la pregunta es, ¿cuál es el camino que nosotros debemos seguir en la construcción de un futuro mejor para la República Dominicana? Es incrementar la gobernanza, o sea, la capacidad de los gobiernos de trabajar en función del mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, sin precondiciones. Porque el problema de Biden, el problema de Luis Abinader, que la precondición básica es que el motor de la economía es el sector privado. Y no hay pruebas ni demostración, al contrario, podemos decir todo a lo inverso, que es el Estado el promotor y el impulsador del desarrollo del país. Porque no basta con que la economía crezca. La economía debe crecer democráticamente, de manera tal que aunque cuando la economía crezca, todos los sectores del país suban. Y por eso en aquellos sectores donde el sector privado pueda hacer un mejor papel, debemos darle oportunidad al sector privado. Pero en aquellos sectores que son prioritarios para el desarrollo del país, que son prioritarios y que nosotros no podemos darnos el lujo de que, como son educación, salud, vivienda, y no podamos dar el lujo de que de un momento a otro se reduzca, el Estado debe jugar el papel principal. El modelo de desarrollo de la República Dominicana debe estar desvestido de cualquier tipo de precondiciones a priori, que es el gran problema que tenemos, el gran reto en la República Dominicana que tenemos con el gobierno actual. Él a priori ha decidido que el sector privado, no importa el área, es mejor administrador que el Estado y que por ende se debe suprimir las necesidades del Estado a crear condiciones para que el sector privado se expanda independientemente de cuáles sean sus resultados. Tenemos un pensamiento completamente desfasado de la realidad de hoy. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Y aquí estamos en los comentarios. ¿Me extrañó, jefe? Buenas tardes. Claro que te extrañamos muchísimo. Hasta los televidentes estaban preguntando. Y ayer dije en el programa que tú estabas enferma y que afortunadamente hoy te iba a incorporar. Qué bueno. Bienvenida nuevamente. Sí, me agarró esa. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Me dejaron solito, casi todo. Darío y tú. Oye, ¿qué está pasando? Todos nos fuimos, jefe, pero es que el cambio del clima que tenemos aquí en Nueva York es un clima loco. Muy bien. Pero aquí estamos con muchísimos comentarios, señores, para todos ustedes. Sobre todo, primeramente, es que Rafael. Muchos diputados están disgustados, otros no saben qué pensar porque dicen que la negociación que hicieron para hacer esta ley de Aerodón para negociar nueva vez fue una ley que no tenía razón de ser porque todavía le faltaban 7 años. Y el Poder Ejecutivo, ellos acusan, los diputados O sea, vamos a ponernos un poquito claro. Una cosa es la renovación por 30 años más del contrato de Aerodón, uh-huh. Que es una empresa, tengo entendido que mexicana,
que administra 6 aeropuertos dominicanos. Correcto. Faltaban 7 años. Para cumplirse un contrato que fue hecho en el 1999. Más o menos, sí, esa fue la fecha y faltaban siete años. Para vencerse. Pero ¿por qué se renova un contrato faltando 7 años? Esa es la pregunta del año. Pero para que eso ocurriera hubo que modificar. Hubo una modificación y por eso los diputados ahora acusan al Poder Ejecutivo. Pero se supone que si se hubo una modificación y pasó por el Congreso, los diputados tuvieron que ver con esto. Ajá. Porque y entonces, dice José Horacio que esa documentación ellos tenían que tenerla 2 semanas atrás, pero que eso pasó de un pronto y que ellos ni cuenta se dieron. Entonces dice que solamente eso le beneficia al Poder Ejecutivo. Okay. Hay situaciones en las que las leyes son aprobadas como al vapor. Al vapor. Entonces, así como tras. Eso es lo que el diputado José Horacio está diciendo. También el diputado de la FUPU se expresó también y otros diputados. Ellos dicen, señores, que esta renovación de contrato solamente beneficia al presidente Luis Abinader y a sus amigos empresarios. Eso es lo que yo Porque mira algo que es importante destacar. El presidente Abinader dijo que en el contrato anterior no había beneficios para el Estado Dominicano. Ahora bien, ¿por qué una empresa renova un contrato y va a dar 770 y algo millones de dólares por adelantado prácticamente como parte de ese acuerdo? Significa que el negocio es bien jugoso. Eso viene siendo como cuando tú es tienes jugoso un préstamo el negocio. Que tú estás terminando, entonces tú vuelves y te reenganchas. Pero además, el contrato 7 años antes de que se venza por 30 años más. Lo que hay que pensar es una cosa. O el presidente Luis Abinader no está seguro de que se va a reelegir y quieren agarrar ese contratico por anticipado, o necesita ese dinero para hacer su campaña, porque el dinero va a ser entregado en varias partidas en un periodo de 6 meses. Entonces, inmediatamente se anunció que serán invertidos. No, y otra cosa que los diputados dicen, que fue tan rápido que ellos no se dan cuenta cómo hicieron esa negociación tan rápido, así que se quedaron como en el aire. Pero yo entiendo también que cuando hay un proyecto de modificación de ley, eso pasa por las diferentes cámaras y tienen cada quien. Pero mira, que esa es una debilidad, del sistema que tenemos en nuestro país. La democracia. Yo creo que la democracia. Los partidos políticos en el gobierno no deberían tener un sello comígrafo en el Congreso. O sea, la mayoría absoluta. La mayoría a su favor. A su favor. Entonces, bueno, el presidente es un sello que tiene en el Congreso. Los diputados dicen que fue un traje a su medida que el Poder Ejecutivo se hizo. Pero bueno. Otra cosa, Rafael, es que aquí en la ciudad de Nueva York sigue el vandalismo en los subways. Vino un teniente de la policía dominicana y apellido Pichardo, sí. Lo golpearon ahí en la metro también los tigres. Siguen en la línea del tren número 1, a la altura de la calle 238. Y en uno de los metros de aquí del Bronx fue, en un vagón. Y otra señora que también iba en el tren, en un vagón, 3 chicas la agarraron y le flecaron y se la comieron. Bueno, es una situación preocupante, pero es a todos los niveles. Estamos hablando de delincuencia comunes, pero también, y de violencia, pero también hay otro tipo de violencia que es mucho más preocupante. La semana pasada, un dueño de edificio en Brooklyn le prendió fuego. Oye, increíble, le prendió fuego a su propio dueño. Encendió su propio edificio con personas adentro. Afortunadamente, la acción de las autoridades fue muy rápida y no hubo víctimas. ¿Y sería que se no hubo víctimas, pero sí, pero fue sometido a la justicia. Pero en el día de ayer, en Brooklyn, en Queens, ocurrió un desastre lamentable, y es que había una situación en la que no se pagaba la renta y la decisión es que no se sabe por qué
pero el dueño de la propiedad mató 3 personas. También, forzosamente. Es increíble. ¿No? Fue y se entregó, pero Viviana, ¿por qué llegamos a este tipo de situación? No hay que llegar a esa situación. Para eso están las leyes. Pero estamos hablando de personas, empresarios, estamos hablando de personas que tienen un nivel de ingreso. Tienen el control con la situación, a veces se sienten impotentes porque las leyes ya no se cumplen como antes se cumplían. No sé qué está pasando, la ciudad de Nueva York está acéfalo, vamos a llamarlo. Es increíble, es increíble. Porque lo que está pasando en este país no se había visto en otros tiempos. Pero por otro lado, vamos a hablar un poquito de Eri Adams, que dos cosas de Eri Adams. Aparentemente, las investigaciones del FBI, aparentemente, no está ligado y están diciendo que, no que lo descartaron, pero sus abogados en conferencia de prensa en el día de ayer dijeron que posiblemente no le va a tocar una investigación profunda a Eri Adams. Eso por un lado. Se riega un saco de pluma, es difícil recogerla, y lo que se regó fue que habían ido a la oficina y que hasta el celular de. Pero así fue cierto. Le confiscaron una tableta y el celular. Exacto, sí. Y todos los digitales que tenían ahí para ser investigados. O sea, que cuando ya se rega uno, recoger otra vez y volver la confiabilidad. Es difícil, y sobre todo cuando aquí se sabe que las autoridades de investigación de la nación persiguen a una persona, es porque tienen muchas evidencias ya. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Entonces, para terminar con Eri Adams, expresó su preocupación también por los efectos de la crisis de los inmigrantes. Eri Adams dice que el presupuesto de la ciudad es crítico y tuvo que hacer recortes, pero oye, ¿dónde fueron los recortes? Oye, en el sistema educativo, en la parte más sensitiva de la nación, o sea, de la ciudad. Más de 250 agentes de seguridad ya están despedidos. Porque supuestamente no hay recursos. No hay recursos. Esa es la situación que está viviendo aquí en Nueva York. Mientras que en la República Dominicana, para finalizar este comentario, el diputado Gadis Corporán del PLD le renunció y sin retorno. Dice que no hay nada. A mí me da una espinita, de que esa espinita que me da es que segurito él renunció no para quedarse solito, y él es uno de los diputados más jóvenes, Rafael, sino que él se va con Julio César Valentín y su equipo, porque son diputados jóvenes, y tú sabes que Julio César Valentín hicieron alianza con el presidente Luis Abinader, que una alianza que se hizo con bombos y platillos en la ciudad de Santiago, y la verdad es que la política, la verdad es que es una cosa que se ha perdido. Nosotros podemos llegar a la conclusión, y es que los políticos pueden leer entre líneas y pueden ver a la distancia o ver en la curva, más allá de la curva. ¿Dónde yo puedo aprovecharme más? Entonces, es posible que él esté instruyendo que le queda muy pocas posibilidades. ¿Tú sabes que Julio César dentro va a volver a ser senador con el PRM? Pero que estamos asumiendo que se va con César Valentín, pero aun cuando no haya, aun cuando esa suposición no sea esa, puede ser que puedas que haga un acuerdo directamente con las actuales autoridades. Pues Gadit Corporán se une a Víctor Suárez, a Eddie Montaz y a López Núñez, que renunciaron recientemente del PLD, así de sencillito, señor. Y ven acá, ¿qué nosotros vamos a hacer para montarnos en ese tren? Porque se está montando todo el mundo todo en el tren de la reelección. Yo prefiero seguir para no vamos a seguir trabajando aquí, que aquí está lo de nosotros. Esta es Revista de Noticias. Ustedes continúen con nosotros porque aquí hay muchísimo contenido. Ya volvemos. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero, resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000.
Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Kevin estaba estancado en su pasado, pero ahora mira hacia el futuro. Luis siguió en su camino para vivir libre de sustancias. Janice ayudó a su hija a conseguir apoyo. No importa por lo que estés pasando, 988 ofrece apoyo gratuito para los problemas de salud mental y el uso de sustancias. Habla, envía mensajes de texto o chatea en cualquier momento en tu idioma. Apoyo gratuito y confidencial está a solo 3 números. Llama o envía un mensaje de texto al 988 o chatea en línea en nyc.gov/988. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula, que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses, especialmente si tienes 65 años o más. ¿Tienes una enfermedad preexistente, como asma, diabetes o cardiopatías, o estás embarazada? Las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales. Mantén tu seguridad y la de los tuyos. Y cualquiera que sea tu motivo, vacúnate esta temporada. Llama a tu médico o al 311 o visita nyc.gov/covidvaccine. Y buscan un turista de 30 años que se cayó en un crucero cerca de Puerto Rico. Es el momento de dar una pincelada de lo que está aconteciendo en las internacionales aquí en Revista de Noticias. El ejército israelí afirmó que cayó armas y equipos militares en el mayor hospital de la Franja de Gaza, en tanto que Hamas, en el poder en ese territorio palestino, aseguró que la incursión no había encontrado ningún tipo de armamentos. El organismo nuclear de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que las reservas de uranio enriquecido en Irán superan más del 22 veces el límite fijado por un acuerdo alcanzado en el 2015 entre la República Islámica y las potencias mundiales. Un hombre es baleado en la puerta de un hospital, otro en una cancha de fútbol donde jugaban varios niños y en una escuela realizaban simulacros de tiroteo. Costa Rica sufre una escalada de violencia por el crimen organizado ligado al narcotráfico. Venezuela dijo ayer miércoles ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, que nada podrá impedir celebrar un referendo sobre una diputada región rica en petróleo administrada por Guyana, y reiteró que no reconoce la jurisdicción de ese tribunal en esa cuestión. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, responsable del cambio climático, batió niveles de récord en el 2022, alertó la ONU, señala a su vez que el número de personas en riesgo de morir bajo los efectos del calor extremo puede quintuplicarse en las próximas décadas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió ayer el proyecto de ley de amnistía que debe beneficiar a los separatistas catalanes procesados por la justicia, destacando que el diálogo y el perdón son necesarios para cerrar heridas tras el intento de secesión del 2017. La inflación se dio en octubre en Estados Unidos luego de varios meses de repunte. Una buena noticia para el gobierno de Joe Biden a un año de la reelección presidencial, para la Reserva Federal y para los mercados. El empresario Daniel Noboa recibió ayer miércoles la credencial de presidente de Ecuador en un acto en el que anunció que tendrá cero tolerancia por la corrupción y el crimen organizado que ha desatado una ola de violencia en su país. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.
Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. A ustedes muchísimas gracias por su compañía y les invitamos a que mañana nos sintonicen a la misma hora por el mismo canal. También recuerden que estamos en las redes sociales. Yo soy Ibelka Viviana y el equipo completo de Revista de Noticias. Les deseamos que pasen todo una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.